Yo creo que la principal petición que se le hace desde los feminismos a la movilidad es que se considere la movilidad que tenemos las mujeres asociada a nuestros roles de cuidadoras, ¿no? Lo que se llama la movilidad cotidiana, la movilidad de los cuidados. Históricamente, para planificar la movilidad, para implementar también la movilidad, se ha considerado únicamente las necesidades típicamente masculinas, es decir, el ir y volver al trabajo, el ir y volver a los estudios, lo que se ha llamado históricamente movilidad obligada, como si fuera no obligatorio o como si pudiéramos no ir a recoger a nuestro niño o a nuestra niña al colegio o no ir a un servicio médico, ¿no? Entonces necesitamos analizarla porque muchas encuestas es que ni siquiera se plantea esta necesidad, ¿no? O ni siquiera se registran ese tipo de respuestas y luego ser capaces de ponerlos en marcha cuando planificamos infraestructura, pero también cuando operamos el servicio de transporte público y, por supuesto, cómo diseñamos la ciudad. Porque al final siempre hay una relación muy importante, ¿no?, entre cómo están las ciudades, cómo son los espacios para andar, los espacios estanciales y las necesidades de movilidad que eso genera y que permite, ¿no? Si solamente pensamos en el coche, pues al final el resto de movilidad que no se hace en coche, que además es la movilidad minoritaria, pues se va a quedar abandonada.